el tema. Vamos a cambiar de tema. Tú sabes que yo, si tú me permites, entonces claro, yo quiero dale. Emitir un comentario brevísimo, de los temas que sí han sido tendencia recientemente porque la gente le está llamando poderosamente la atención estos temas. Y quiero iniciar citando el tuit que diera el doctor Ramón Alburquerque. Cito: ningún gobierno que se crea capaz y honesto pasaría a un grupito oligarca su mejor empresa, entre paréntesis, Punta Catalina, para que se la administre con eficiencia, pero entonces usa al Banreservas, cuyo administrador es un político nombrado por el presidente, sin ser un fideicomiso. ¿Por qué traigo a colación este tuit y a qué se refiere el doctor Alburquerque? Ustedes saben que el presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto 538-21, donde define los considerandos, las atribuciones del fideicomiso de Punta Catalina. Este decreto está fechado a la firma del presidente con el día 3 del mes de septiembre del año 2021. Sin embargo, existe un contrato del fideicomiso, ¿verdad?, que se discutió y se aprobó en el Congreso de la República recientemente. Se está hablando de eso. O sea, que a posterior del decreto. ¿Qué sucede? En este contrato salen a relucir muchos temas, como por ejemplo, de que el Estado le va a entregar a esta comisión, a este fideicomiso, $1,000,000, $100,000,000, la CDE, con todos los artículos, vehículos y demás que tiene la CDE, pero también la tratadora de aguas residuales, la fábrica de carbón de Punta Catalina. O sea, todos sus activos e inmuebles. Incluyendo otra, o sea, aparte de las dos turbinas de Punta Catalina, de 300 y pico de kilovatios cada una, que suman los 700 y tanto, otros 300 y pico más de plantas, ¿verdad?, que son complementarias, que suman otros 300 y tanto. Todo esto tú lo sumas y te da un total de un numerito de alguito más de $2,000,000,000. Ay, ay, ay. Entonces, aquí uno se pregunta y dice, bueno, se supone que si a ti te van a entregar una empresa para que tú la administres, lo mínimo que tú vas a requerir es una auditoría. Una auditoría con el fin de tú saber lo que te están entregando. Recordemos que a Punta Catalina se le hizo una auditoría donde participaron notables del país, entre ellos Pepín Corripio, el propio Tulio Jiménez, que pertenece a Finjus, que hoy Servio Tulio Castaño. Y que Jiménez, le cambié el apellido. Sí. Que está trabajando inclusive con el gobierno en la Comisión de la Reforma de la Policía Nacional. También estuvo Marrancini, que es parte de la Comisión Técnica, hoy de Punta Catalina. Esa auditoría se despotricó en contra de ella, que es una sinvergüenza, que fue una francachela, y que Punta Catalina estaba sobrevalorada, y tal, y tal, y tal, y tal. Sin embargo, Punta Catalina, la mala, la fea, la sobrevaluada, ¿verdad? Que se desprestigió mucho porque hubo una búsqueda y tal. El sector privado de nuestro país no escatimó esfuerzos para caerle atrás para que se le entreguen. Tan mal proyecto. Tan mala Punta Catalina que se le entreguen. Tanto así que ya se le entregaron por 30 años. Le entregaron Punta Catalina $2,300,000,000 en activos y en líquido, en efectivo, $1,000,000 y más de $100,000,000 para que la administren. Aquí lo crítico de esto, y estoy tratando de ser lo más objetivo posible en el análisis, porque te voy a dar un dato para que el que me escucha sepa desde qué punto de vista estoy analizando este comentario que estoy dando ahora. En el Congreso, posterior al decreto, porque ya ese fideicomiso iba, llueva, trueno, ventané, se hizo
como una especie de consenso. Vamos a llevarla al Congreso para proponer el contrato aquí, donde todos participen las fuerzas políticas y se decida si va o no va. Después del decreto hecho. O sea, que iba, eso fue como un formalismo, ¿no? Para llegar a un consenso entre las fuerzas políticas. ¿Cómo se votó a favor de ese contrato? El PRM aportó en los diputados 64 votos. El PLD 24. La Fuerza del Pueblo 3. El Partido Reformista 2, el PRD 2, la Alianza País 2, Dominicano por el Cambio 2, Frente Amplio 2, Partido Quiqueyano 2, 3, perdón. Y ahí tú ves el arco iris de partidos. Pero lo más importante para mí, lo que más destaca aquí, son los números: 64 diputados del PRM y 24 del PLD. Del PLD. O sea, lo apoyaron, el PLD lo apoyó. Correcto. O sea, militantemente. Claro, por eso que tú ves que no dice ninguno del PLD ni está Bosque Mío. De ese contrato del fideicomiso de Punta Catalina entregándosela en bandeja de plata a este sector privado. Entonces, aquí yo te voy a resaltar otros detalles. Porque el hecho de las redes sociales que ha venido a democratizar no solamente la comunicación, porque un hecho es que tú puedas comunicar y hablar todas las pendejadas que tú quieras por las redes, que te permite eso, porque en internet hay muchas cosas, mucha basura y cositas que funcionan. Lo importante para mí es que se ha democratizado el manejo de la información. O sea, hoy en día nosotros los ciudadanos podemos tener información que hace un tiempo no se tenía, porque este tipo de fideicomiso pasaba por debajo de la mesa, silencioso, porque ese fideicomiso de Punta Catalina es una privatización silenciosa de la empresa más importante, dicho por Ramón Albuquerque, que no por mí, que tiene, y el activo más importante que tiene el pueblo dominicano. ¿Cómo hace, Mario, una privatización silenciosa? Silenciosa, porque piensan ellos que es silenciosa. Ha sonado y en tendencia por las redes sociales, pero tú no ves ningún medio hablando de eso. No, ningún medio está hablando de eso. Incluso hay un apellido que es tendencia. Claro, entonces ese apellido es tendencia. No solamente eso. Oye, lo poderoso. Y oye lo orquestado que está esto, no solo por todos los sectores de poder. Estoy hablando de los privados y de los políticos. ¿Cómo está orquestado esto? Que el contrato del fideicomiso de Punta Catalina, publicaron la noticia que se hizo un contrato y tal y tal y tal, pero no se ha manejado el estúpido del contrato. No se ha manejado. Yo tengo el contrato. Me llegó. Hay algunos sitios que lo tienen, pero la mayoría de los medios importantes hicieron un copy-paste de la noticia, de la nota que vino de Palacio, pero no adjuntaron el contrato para que la gente no leyera el contrato. Una inquietud, Mario, porque no se le está entregando a este sector empresarial Punta Catalina en calidad de administradores, no de propietarios ni de compradores. Sí, pero que son fideicomiso. O sea, ahí donde quiero señalarte para que tú entiendas el tema de la privatización con los términos y lo que dice el contrato del fideicomiso. Porque se supone que un fideicomiso, que aquí hay una ley muy ambigua que habla muy poco del fideicomiso, están los fideicomisantes, ¿verdad? Y están los fideicomisantes adherentes, los que pueden venir después del fideicomiso original. Fíjate que el decreto crea un comité técnico con nombre y apellido y un contrato que sale del Congreso, que se supone que es una ordenanza de Congreso que tiene rigor de ley, no debería señalar con nombres y apellidos a las personas que conforman el comité técnico, porque pareciera, se diera a entender que la intención es que lo que dice por ley no se puede hacer por un decreto. Sin embargo, normalmente esa comisión técnica está siendo hecha por un decreto. ¿Para qué? Para que mañana, dentro de 5 o 6 años, un presidente de la República, sea el propio Luis Abinader, u otro que venga, no pueda deshacer lo que se hizo hoy, sino que tengamos que chuparnos que se queden por computa Catalina ese grupo de 5 gente por 30 años. Sin embargo, ese fideicomiso está hecho por decreto. Primero quiero aclarar que se sabe a nivel pragmático de ley que lo que se nombra por decreto, lo que se hace por decreto, se puede deshacer por decreto. Ese hecho de llevarlo al Congreso, donde la mayoría es PRMista, pero que también fue apoyado por el PLD, le está dando un rigor de ley a esa comisión técnica para que se queden con Punta Catalina por 30 años. Está dando una carta blanca. Claro. Porque se sobreentiende, Mario, que si yo soy el propietario de esta emisora, ajá, y yo pongo a Edwin de administrador, yo lo puedo quitar en cualquier momento que me dé mi gana, cuando yo entienda que él no está haciendo su trabajo. Sí. Pero en este sentido se hizo un contrato firmado en el Congreso donde los diputados, firmando, votando cada uno, uh-huh, definieron con nombre y apellido cuáles son los miembros de la comisión técnica. El Congreso, que es un poder del Estado. ¿Tú me entiendes?
donde viene el tecnicismo legal, para que mañana el presidente de la República aparentemente no pueda cambiar esa comisión técnica a través de un decreto, cuando el fideicomiso lo crea por decreto. Entonces, son cosas que no son fortuitas, pero lo interesante no es esto, no es eso, sino oye lo siguiente: el contrato del fideicomiso de Punta Catalina señala u ordena que quien está presidiendo esta, o como funge como asesor, que sería como la parte del gobierno dentro del fideicomiso, es el administrador del Banco de Reserva. Por eso empecé con el tuit, porque lo menciona Ramón Alburquerque, que es un político designado por el presidente de la República. Sin embargo, en la cápita, Samuel Pereira. Sí, claro. ¿Y qué busca Samuel Pereira en eso? Te voy a explicar. Pues, un hombre de confianza del presidente de la República. Samuel Pereira. Entonces, lo lindo no es eso, Anel. Lo lindo es que la cápita 22 del contrato dice lo siguiente. Lo voy a leer brevemente, ¿verdad? Dice: cláusula 22, renuncia de la fiduciaria. Dice que la fiduciaria podrá renunciar en cualquier momento de la duración del presente contrato sin alegar causa alguna, comunicando por escrito su intención al fideicomitante y al comité técnico con una anticipación no menor de 90 días. 22.1. Una vez notificada la renuncia de la fiduciaria, que lo pueda hacer el administrador del Banco de Reserva, ¿verdad?, el comité técnico tendrá la obligación de designar a un comité técnico. No el presidente de la República, no el Congreso, el comité técnico. Designar un fiduciario sucesor en un plazo de 30 días, debiendo indicar a la fiduciaria el nombre de la entidad o sociedad que actuará como fiduciario. ¿Qué quiere decir eso? Que el administrador del Banco de Reserva, por ejemplo, vamos a ponernos conspirativo, antes de terminar el gobierno, ¿verdad?, puede renunciar a la fiduciaria, a ese contrato. Y ese comité técnico de notables empresarios privados puede designarme a mí mañana, ¿verdad? Ahí, y ya yo me quedaría, yo, no el gobierno, ni un político administrador del gobierno, no, yo, con ese grupo de empresarios privados, dirigiendo los destinos de Punta Catalina como me dé mi maldita gana por los próximos 30 años. Y ni hablar que los integrantes de esa comisión, de ese fideicomiso de Punta Catalina, son personas con muchos intereses en el sector eléctrico en República Dominicana. O sea, pero un bueno, pero bagaje, esa, un bagaje esa histórico. esa última parte hace sentido, porque tú no vas a poner en ese comité técnico a agricultores. Sí, claro. No, pero claro, con intereses actuales. No, mi hermano, pero con intereses actuales. Oye, y dije intereses. No, no, oye, yo no dije el pasado, exacto. Yo no hablé del pasado. Escuchen bien lo que no estoy diciendo, Edwin Cruz. Intereses actuales en el sector una eléctrico. Cosa es, no conocimiento. Sí, una cosa es un conocedor y otra cosa es uno que tenga interés. Que tú tengas un interés. Usted vende y compra. Usted es juez, claro, y parte. Sí. O sea, estamos hablando de empresarios que se benefician, ¿verdad?, en negocios con el gobierno a través de la generación de energía. Tienen la generadora más grande del país administrándola ellos, que es del gobierno, claro, a través de un fideicomiso que ellos la van a administrar. No, porque yo te voy a decir una cosa. Si uno criticó, yo fui un crítico muy ácido. Criticón está bonito. Sí, criticón está bonito. No. Un crítico muy ácido del nombramiento de Jaime Aristi Escuder, que fue de la comisión de asesoría, ¿verdad? De notable de Punta Catalina. Y luego, como que lo premian como administrador de esa misma planta, pues también hay que ser crítico de quienes están ahora en ese fideicomiso. Sí. Encabezado por el inefable Celso Marrancini. No es por nada. Mira, no es nada personal, pero tú no puedes poner al ratón a cuidar el queso. Y mira qué coincidencia, no, cuando el director del administrador de la CDE, todas las E, era Radamés Segura, en el gobierno aquel de Leonel, el crítico principal, el criticón, como tú dices, pues, sí, era Marrancini, y lo que acabó y suapió el piso con él, y después él fue que lo pusieron. En aquel legendario reportaje de Nuria Piera, sí, ese era el principal, el salvador, el mesía. No, y digamos que la fuente de información. La Roca, sí. 91.7, donde se cae el show, continuamos después.